Hola, yo soy Ana Rodríguez y nos encontramos aquí en otro programa más de nuestros alumnos, aquí en DGSTV TV Aprendiendo. Y por supuesto, me encuentro con las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 85. Bueno, vamos a presentarnos. Y bueno, las chicas nos vienen a hablar sobre la conmemoración del Día de la Raza, ¿verdad? Ok, bueno, pero primero quiero que me comenten en dónde está su escuela. El arbolillo 1. Okay, ¿y cómo es? ¿Les gusta? ¿Cómo está? ¿Está grande? Está muy amplia. ¿Y viven cerca de la escuela o si les cuesta trabajo un poquito llegar? ¿Cuánto tiempo hacen para llegar, más o menos? Y yo hago como 15, 10 minutos. ¿Y cuánto tiempo se tardaron de venir hasta acá? Una hora. ¿Una hora? ¿Sí había tráfico? Algo. ¿Sí? Bueno, chicas, entonces, ¿quién quiere empezar a comentarme sobre la conmemoración del Día de la Raza? Y es un día pues donde no conmemorativo que no asisten al trabajo ni nada, ¿no? En Argentina, por ejemplo. Y algunas la gente que vivió por allá pues no tenía en cuenta, porque todos no lo creían, no creían a Cristóbal Colón, que ellos querían llegar a la India, pero lo rodeaban. Entonces, pues a ellos pensaban que seguir derecho la tierra era plana y iban a caer a un abismo. Entonces, pues él le mencionó a la reina y le dijo, entonces convenció a uno de sus hermanos, que era Vicente y Francisco, y así tuvieron el valor de ir a acompañarlos. Entonces vieron que llegaron a la tierra, pero ellos pensaban que era la India, cuando fue que descubrieron que era un nuevo continente y hicieron 4 viajes. Carabelas a Cristóbal Colón. Ah, ok. ¿Y qué más? De las tres calaveras sabemos que es, ¿cómo se llaman cada una? La Niña y la Ave Santa María. María. Que cada una iba dirigida por uno de los hermanos Niño, las otras eran de Francisco y Vicente, y la Santa María iba dirigida por Cristóbal Colón. Y la de Cristóbal Colón fue la que llegó primero, ¿no? Sí. ¿Y qué opinan ustedes de esto? ¿Ustedes qué creen que hubiera pensado Cristóbal Colón cuando pisó tierra y dijo? Pues de hecho él creía que era la India, él no pensaba que era otro continente, ellos seguían pensando que él era el único que creía que era la tierra de redonda. Llegado a a estas nuevas tierras, él encontró muchas riquezas, así que pues hizo llegar la noticia a los reyes de que había encontrado estas riquezas pues en estas nuevas tierras, ¿no? Entonces, pues iban y regresaban por más riquezas y así. Entonces, ya después los países como Francia, Inglaterra y Paraguay, se enteraron de esta noticia y quisieron
pues adueñarse de estas tierras, y existió el conflicto entre estos países para obtener el dominio de estas tierras. ¿Y entonces hubo una guerra para ese dominio o alguien ganó ese dominio? Pues fue ya entre en ese mismo continente y entre ellos, porque les fueron quitando lo que es la cultura y fueron robándoles las riquezas, las costumbres. Entonces pues ya no era lo mismo. Chicas, ¿por qué se le llamó América? Porque uno de... se llamaba... había uno de sus amigos de Cristóbal Colón que se llamó, tenía un nombre similar a eso. Entonces, por referencia a él, se le llamó América. Sí, Américo Vespucio. Ajá. ¿Sí? Se le llamó... Ajá. ¿Qué más, chicas? ¿Qué más nos pueden comentar? Pues Cristóbal Colón, como ya se había mencionado antes, hizo 4 viajes. Su primer viaje fue el 3 de agosto de 1942. Y los 4 viajes duraron alrededor de 3 o 4 meses, que fue de agosto hasta octubre. Que pues se hace referencia al 12 de octubre, que fue cuando llegó, de los 4 viajes. De hecho, no es el único país al que se le hace referencia a esto, pero hay diferentes nombres. Como en Estados Unidos, creo, se le llama el Encuentro de Dos Mundos. ¿Y cómo creen que nosotros conmemoramos este día? Como el descubrimiento de América. O el Día de la Raza, como lo llaman muchos. Y, o sea, ¿no es un día tan, por ejemplo, para faltar a clases o...? No, pues... No, o sea, más se le hace referencia. Una ceremonia en las escuelas para recordar que se descubrió América en esta fecha. ¿Y ustedes hicieron ceremonia? ¿Son de la mañana? De la mañana. Y sí, hicieron ceremonia. Sí. Hacen unas efemérides. Ajá. Y comentan. ¿Y cómo estuvo? ¿Qué efemérides hicieron sus compañeros? Que nos puedan comentar. Bueno, la biografía de Cristóbal Colón. Justamente lo de sus 4 viajes. Y pues hicieron como dibujos y los pasearon por alrededor la escuela. O luego pegaron en el periódico mural, así, el mapa de América. Y ya sus compañeros de la escuela ya pueden acercarse a este mapa mural y ver todo lo que ha acontecido desde este día, ¿no? ¿Y qué más nos pueden comentar, chicas? Pues que ese mismo día que hizo el viaje, le costó a Cristóbal Colón hacer esos viajes porque nadie creía en él. Entonces fue cuando le comentó a la reina y convenció a sus hermanos, que a Vicente y Francisco, de ir a acompañarlo. Y estas riquezas que ustedes dicen que iban y regresaban, ¿ustedes creen que era que solo las tomaban así o las pedían algo a cambio? Pues era para hacer comercio con Asia. De hecho, Cristóbal Colón tenía un diario en donde escribía pues los días en la carabela donde iba, de cómo eran los días mientras llegaba. Él ya era amigo de los taníos, los que habitaban esas tierras, pero él pensaba ya en hacerlos esclavos, en llevárselos al rey y la reina, para pues que esos fueran esclavos de ellos. ¿Y en este diario ustedes pudieron ver algo sobre el diario o pudieron saber qué más escribió Cristóbal Colón, aparte de, no sé, cómo era el lugar, no sé? Pues de hecho nada más escribía que en el curso del viaje, cómo era, y dijo que lo que era tenía diferencia de sus países de Europa y América, era de que en América había mucha población y era muy limpio, era como una selva, pero no mataban ni animales ni nada, entre ellos. ¿Y ustedes cómo creían que era? Pues... A su visión, ¿cómo creían que era? Un lugar caluroso, con mucha vegetación, con mucha fauna y... Cultura. ¿Y qué más nos comentan de Cristóbal Colón? Pues Cristóbal Colón y sus marineros al llegar a... Exactamente llegaron al puerto de las Bahamas y de ahí pues extrajeron el tabaco, las frutas como
piña, como mango, entre muchas cosas. ¿Y cuánto creen que se tardó en descubrir que realmente no era, o sea, no era el lugar que él pensaba que? Por los habitantes que había ahí, por la vegetación tanto que había, porque no era lo mismo. Al principio ellos pensaban que era India, pero como pensaban que estaba en el occidente, como está, América estaba en el occidente, se llamaba indios occidentales y en India pues nada más eran India, India. Okay. Al respecto de lo del Día de la Raza, ¿por qué se le dice así aquí en México, Día de la Raza? Porque El descubrimiento se de descubrieron nuevas, una bueno, nueva raza entre los demás, de los españoles y Europa, eran una nueva raza entre sí. entonces por eso que se le dice Día de la Día de Raza, la Raza. pero pues aquí es más conocido como el descubrimiento de América. Sí, de hecho en el programa que ustedes tienen, pues así así viene, ¿no? Como el día. De la raza. Ok, chicas. Me parece que creo que tienen un video que nos van a mostrar. Entonces, ¿qué más, chicas? ¿Qué más nos pueden comentar al respecto? Pues nadie quería acompañar a Cristóbal Colón en su viaje porque todos creían que la tierra era Plana. plana. Entonces, pues tuvo que juntar a los de las personas de la cárcel para que los acompañaran. Ok, chicos, pues bueno, vamos a ver el video el 12 de octubre de 1940, 1492. 42. El 12 de octubre es uno de los días que más ha cambiado el mundo y es conocido con muchos nombres. Día del descubrimiento de América, Día de la Raza, Día del Encuentro de Dos Mundos y últimamente Día de la Resistencia Indígena. Antiguamente, en el mundo occidental, los únicos continentes que se conocían eran Europa, África y Asia. Se creía que la Tierra era plana. La creencia era que si un barco seguía navegando hasta el límite, podía caer en un abismo. Sin embargo, Cristóbal Colón, un navegante genovés, estaba convencido que la Tierra no era plana, sino redonda, o mejor dicho, esférica. Por lo tanto, proponía navegar hacia el oeste para llegar a la India y así conseguir unas rutas marítimas más cortas para el comercio con esa parte del mundo. Para demostrarlo necesitaba organizar una expedición. Como una excursión de este tipo, además de arriesgada, era muy costosa, Colón acudió a la reina de España, Isabel la Católica, a quien solicitó ayuda y apoyo económico, lo cual logró en las capitulaciones de Santa Fe, firmadas el 17 de abril de 1492. Finalmente, el 3 de agosto de ese mismo año, Cristóbal Colón logra salir desde el puerto de Palos de Moguer, rumbo a la India, en esas famosas tres carabelas llamadas La Niña, La Pinta y La Santa María. Navegó por más de 2 meses sin ver tierra. La tripulación comenzaba a desconfiar de su comandante y la desesperación estaba a punto de aparecer al no quedar muchos víveres. Cuando ya la tripulación comenzaba a desconfiar de Colón y el caos estaba cada vez más cerca, el marinero Rodrigo de Triana dio un giro a la historia, al divisar en el horizonte la tierra. Fue allí cuando profirió su famoso grito, ¡Tierra! ¡Tierra! Finalmente, aquella expedición logró desembarcar, sin saberlo, en el nuevo continente, en la isla de Guanahani, archipiélago de las Bahamas, posteriormente llamada San Salvador. Fue uno de los días que cambiaron la historia al marcar el encuentro entre dos mundos, el viejo continente y el llamado nuevo continente, hoy conocido como América. ¿Qué nos pueden comentar sobre el video, chicas, que vieron?
precisamente lo que comentábamos, que pues Rodrigo de Triana, pues sí, pues observó que había tierra a su horizonte y fue el que avisó a Cristóbal Colón. Y pues si no, no se hubieran dado cuenta, ¿no? Tan rápido. Y ya lo vimos como diferente con imágenes, ¿no? Más o menos nos podemos imaginar cómo eran ellos, cómo estaban vestidos, cómo ustedes creen que eran también aparte. O sea, que cuando gritó tierra, tierra, ¿cómo creían que...? Pues emocionados, ¿no? De haber... Y como ellos ya les quedaba poca comida y todo eso, pues al entrar ahí descubrieron unas nuevas cosas, nueva comida, vestimenta y todo eso. La cultura de ellos era muy diferente a la de ella y tienen más riquezas que ellos. Y fue por eso que hicieron tantos viajes para la reina Isabel y para ellas mismas. Y la reina Isabel supongo que ha de haber estado muy emocionada, muy contenta de haber descubierto, bueno, no ella, pero pues que existía algo así, ¿no? Exacto. ¿Qué más nos comentan, chicas? De hecho fue mucha conflictud entre Francia, Inglaterra y... Porque bueno, todos querían el viajar dominio, ¿no? Al dominio de esas, ajá, de adaptar querían sus viajar costumbres. Y pues nadie creía en él. Y cuando lo descubrió, pues todo era así de, ay, tienes razón. ¿Y cómo creen que ha cambiado, ya ahora que se festeja ese día y que lo conmemoramos, cómo creen que han cambiado la historia ahorita en nuestro tiempo? Pues tal vez como aquí de... Pues tal vez no haya, lo recordamos como fue, ¿no? Que Cristóbal Colón vio... No sé si tanta conmemoración como antes, pero se recuerda. De hecho, hay una estación del metro también que se llama La Raza, ¿no? ¿También tiene algo que ver con esto? Sí, se le puso así a esta estación del metro por referencia pues a esta celebración. Eso se debe que le pusieron así. Específicamente por el Día de la Raza. Uh-huh. Bueno, chicas, pues ya llegó el momento de terminar el programa, de despedirnos, pero quisiera que mandaran sus saludos. ¿A quién quieren? Bueno, yo quiero mandar saludos a mi amigo Alexis y a todos los maestros de la Escuela Secundaria Técnica número 85. Pues yo también quiero mandar saludos a mis amigos, a mi mamá y a mi hermana. ¿Y a la escuela en particular y a su director o directora, saben cómo se llama? Nuestros coordinadores, director y subdirector. Un saludo. A todos. Ok, bueno, entonces yo le quiero mandar un agradecimiento especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el responsable de nosotros y que hagamos esta programación. Entonces, gracias por vernos y nos vemos.